pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Cada cosa en su sitio. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Libro del Deuteronomio, capítulo 26, verso 9. Aquel día les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versos 6 y 7. Existe un refrán que dice, cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Y por lo general todos nosotros así es como organizamos todas nuestras cosas. Todo nuestro modus vivendi normalmente está asentado en esta manera, y las cosas que tienen que ver con la espiritualidad no están fuera de este esquema de vida. Tienen un lugar donde son atendidas y un tiempo para hacerlo. Esto no sería mayor problema si se tuviera en cuenta que el lugar y el tiempo para ser atendidas es todo tiempo y en todo lugar. Piénsalo por un momento. ¿Hay un momento para amar a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos? ¿Un lugar y un tiempo donde se les ama y cuando sales de él eres una especie de ser mutante ausente de su amor? ¿O hay un tiempo y un lugar donde el vacío de tu alma y tu soledad no te acompañan? Sin embargo, en lo que al amor se refiere, sí que existe un lugar. Existe un lugar de amor, perdón, misericordia, preparado por Dios para ti. Un lugar en el que tus miedos, tus ansiedades y tus tristezas encontrarán descanso. Un lugar donde tus preguntas, unas encontrarán respuesta y otras perderán sentido. Ese lugar es a los pies de la cruz de Jesucristo. Dios tenía destinada una tierra prometida para su pueblo. Una tierra buena y fértil. Pero estaba al otro lado del río y era imprescindible cruzarlo. Podían verla, pero solamente podían alcanzarla a través del río. ¿Cuántas cosas ves hoy como inalcanzables? Como siempre, y como en las cosas de la vida, hubo quien cruzó y hubo quien no. Huelga decir que solamente los que cruzaron el Jordán alcanzaron los beneficios y promesas que guardaba aquella tierra prometida por Dios a sus padres. Así tiene Dios para cada uno de nosotros preparado y destinado un lugar de amor, un lugar donde fluye leche y miel espirituales, un lugar donde nuestro espíritu será fortalecido, donde podemos ser saciados y donde la dulzura del amor de Dios por ti se manifiesta en la manera perfecta. Eso es en la persona de Jesús. Pero amigo mío, has de estar en el lado correcto de la vida, en la orilla correcta del río de tu vida. Dios sacó a su pueblo de Egipto, los liberó del faraón y su yugo de esclavitud. De allí pasaron al desierto y por él vagaron 40 años hasta por fin llegar al Jordán. Y allí el pueblo decidió. Unos pasaron, pero otros prefirieron quedarse fuera. Y quedaron fuera de la tierra prometida, sí, pero también de sus promesas y bendiciones. Tú también puedes decidir quedarte en el lado del desierto o cruzar al lugar de la promesa. Hay un lugar para ti donde fluye la leche y la miel, un lugar que Jesucristo ganó para ti en la cruz y que hoy puedes tomar con solamente cruzar de una orilla a la otra de tu vida.
El pueblo de Israel tuvo que cruzar el río. Tú no. Tú tienes un puente y ese puente se llama Jesucristo. Tú decides. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.